Bueno, damas y caballeros, he salido un poco de mi espacio, como siempre dicen, de entrevistar a gente de mi generación. Y si voy a empezar con una generación inmediata a la mía, tendría que ser con un peso pesado. Estoy aquí con Rubén, pues la gente lo conoce por Player y estamos aquí en Angels, en Fuenlabrada. Me han sacado de Alcalá a Fuenlabrada, Lounge, Angels, y hablaremos más de Angels. Rubén, ¿qué tal? Un placer. ¿Todo bien? Todo bien. Pues nada, damas y caballeros, hay mucho de qué vamos a hablar. Es una charla, Sí, es una charla. tranquilamente, y vamos a empezar. Yo creo que hablando de ti, quiero meter esto en tres. En Yo soy oficial, Sí. tu contenido, me interesa un poco también el mundo de la noche Sí. y vuestra generación, obviamente, y creadores de contenido. Ok, Sí. me imagino que hay vídeos donde tú hablas de cómo empezaste a crear contenido. ¿Cuánto tiempo ibas creando contenido? Bueno, yo llevo creando contenido básicamente desde que tengo 14 años, ¿vale? He sido muy fan de los Vines, eran los vídeos cortos que hacían los En Facebook. en Facebook, y había una aplicación que se llamaba Vines, pero que llegó creo que en 2015 así, y luego empecé a hacer vídeos en Instagram, en YouTube poco a poco y tal. Pero en la época de Vines, ¿tú estás en la época de Mirna? Sí, pero yo era más, yo era como el chaval, ellos estaban Ya aquí, vivían tenían en pool, España y tal. claro. Pero Ah, yo desde era. Guinea empezaste. Sí, empecé en Guinea. Pues eso que la gente suele decir que no, es que si estás en Guinea no puedes crear contenido, es No, en difícil. Guinea puedes crear contenido. A ver, tú puedes crear contenido en cualquier parte del mundo. Solamente tienes que tener voluntad y un buen equipo, Ya, ¿sabes? shout out para Mirna, que yo siempre era fan de Mirna. Yo tengo una cosa. Cuando entro en una escena y encuentro personas que estaban antes que yo, Sí. respecto a esta gente, Mirna en esa época Era era lo increíble, era mejorcito. increíble. Pero vamos a hablar un poco de tu contenido. Sí. ¿Estás listo? Sin problema. ¿Cómo empieza Players? Vale, ¿cómo empieza Players? Players empieza gracias a mi madre. Vale, mi madre, desde que la conocí, porque yo conocí a mi madre a los 6, 7 años, ella me inculcó el mundo del cine, el mundo de Entretenimiento. entretenimiento, el reality show y tal. Y como que ella siempre y yo veíamos esos programas, ya de Kim Kardashian, sobre todo programas estadounidenses. Y pues es algo que a mí me gustaba muchísimo y a ella también. Entonces ella me llevó a una escuela de artes escénicas y tal y aprendí cosas ahí. Y dije, bueno, voy a hacer algo similar, pero en Guinea Ecuatorial. Pero obviamente era muy difícil hacer tu programa estando en Guinea porque necesitas un presupuesto, una financiación y yo no lo tenía. Entonces dije, vi vídeos de americanos que hacían no les más o paz y dije, voy a hacer algo similar. Como pero mezclando lo mío. Y ahí empezó lo de Players y tal, y. Y ¿Sí? a ver, estáis por 11, 12, 13, 11. 11 ya, Sí. ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo lleva desde que empezaste? Empecé Players en 2022, 2 meses antes de venir a España. Espera, ¿esto es hace 2 años? Sí. ¡Wow! Pero, ¿cómo fue el boom? Porque eres conocido, si yo te estoy entrevistando aquí, eres Sí, sí, conocido, ¿no? sí. Pero tuviste ese boom, primer episodio, segundo episodio, ¿cómo fue un poco? Porque hay personas que no, yo quiero ser creador de contenido, quiero ser cantante, quiero ser actor, y si llevan 2, 3, 4 meses la cosa no va, la persona se desanima. ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Fue al instante? No fue al instante, pero sí que tenía reproducciones buenas, tipo, no sé, 1.000, 2.000, porque al fin y al cabo en Guinea Ecuatorial eso es algo normal, pero en otros países es muy poco. Sí tenía 1.000 reproducciones, 2.000 reproducciones, y yo quería salir de ser lo mismo, de tener las mismas reproducciones, yo quería hacer algo que impactara. Hice Players 1, 2, Players 3, 4, luego en el sexto, perdón, salió muy mal. Salió muy mal. ¿En qué Y sentido? sentido de que en plan lo grabamos porque es uno que hicimos en una piscina y tal, y salió fatal. O sea, fue como uno de los vídeos que dije, Bueno, voy a Dios, investigar y lo voy a poner Dios. durante la edición. Traigan, traigan alita al hombre. Ahí. Y pues yo decidí, no sé, si quieres hacer un contenido que explote, tienes que hacer algo que marque la diferencia. Dije, voy a crear a gente que estén dispuestas a hacer cosas. Pero perdona, cuando tú dices que salió mal, no se entendieron entre A ver, ellos, la hubo gente, beef los y participantes, tal, no, come. los participantes no ponían salsa al programa. Porque al fin y al cabo, cuando tú vas a ver Players, quieres salsa, quieres entretenimiento, quieres que la gente esté muy activa. Y la gente no estaba muy activa, básicamente. Entonces yo decidí, mira, voy a hacer retos, preguntas importantes, preguntas muy adultas, subida de tonos, por así decirlo, en el séptimo vídeo. Hice un vídeo, en el séptimo vídeo, donde me besé con una chica en directo, que básicamente eso no se hacía en YouTube para los guineanos.
Y pasé de tener en un mes, en un vídeo mío, 1.000 reproducciones, a tener en un día 10.000 reproducciones. Espérate, espérate. Espérate. Tú has hecho, o sea, porque no es lo mismo una música Sí. que un programa. Sí. Porque que una canción haga 10.000, que Big Wiki y Rancias hagan 10.000, vale, son artistas. Pero un programa de ¿cuánto? ¿Media hora? No, eso es lo más gracioso, que los vídeos duran 1 hora. En un día 10.000. Sí. Man, no eran bots. No eran bots. No eran bots. A ver, si quieres luego te enseño las estadísticas. No, Yo. pero, no, que estas son las preguntas que la gente va a hacer. Aunque en Sí. esa época lo de bots todavía en Guinea, No, niña. Ah. 10.000. Jamás he hecho 10.000 en un día en YouTube, ¿eh? Wow. Jamás he hecho 10. Entonces fue boom. Fue boom. Fue boom. Fue boom. ¿Puedo meter otra servilleta? Al día siguiente, ¡pam! Sí. Tu YouTube empezó Pero en a. plan, tuve críticas de muchos guineanos, bueno, Sí. guineanas sobre Ajá. todo. Incluso me quedé con el nombre de una chica ¿Cómo se que me llama? habló. Tenía con el nombre, apellido, ¿cómo se llamaba? Esono, ¿no? No sé qué, Esono, algo Esono así. Que me habló fatal en Twitter. Me dijo que mira lo que estos niños están haciendo, niños de esta generación, ¿qué vas a pensar? Ah, Hilary Justamente, Esono. no, no me olvidaré su nombre. Hilary Hilary Esono. Esono, justamente. Hizo eso cuando trabajaba con nosotros en ecuaciones. Pero yo no entiendo por qué dejó ese comentario cuando son las mismas personas que después de trabajar abren Netflix y ven programas. Que pasa exactamente lo mismo. O Punchline. sea, no entiendo por qué dejó ese comentario. Porque al fin y al cabo, hay gente que vive de entretenimiento. Yo vivo de entretenimiento. Hay gente que vive de eso. Y mi madre ve Players. Mi madre vio ese vídeo. Pero no tiene ningún problema porque sabe que yo me dedico Pero a cuando te entretenimiento. besaste con la chica, era solo en plan amigos y tal, y esto, Era en un plan. reto. O sea, en Ah. plan, ¿sabes que normalmente en el programa suele haber retos? Y fue un reto que ella la tuvimos que tapar los ojos y el chico que tocaba primero le da un beso y casualmente me tocó a mí. Entonces nos besamos y eso se grabó. Y es algo que no había pasado en Guinea Ecuatorial en un programa así, ¿sabes? Bueno, antes de que yo hable lo que opino y tal, lo que las polémicas de Players. En estas 11 ediciones o episodios, ¿cuál ha sido el más boom de Players? Hay uno que Ángel Fristi entró ahí, se hizo. A ver, eso sí, el que sí que me llegó, yo ya sabía que Players existe, porque a ver, vamos a ver, si yo estoy en las redes y un número está, un programa, un chaval está haciendo números, tengo que saber Sí. y tal y eso. Pero hay uno que Ángel Fristi estuvo ahí durante un tiempo bastante y tal. Pero ¿cuál es el que más boom dio? Wow. No, Hay creo que que mejor aquí, ¿eh? Porque luego le tapa a él su cámara. Sí, ahí está bien. Avenida de la Constitución número 9, Angels. Local de De mi momento, boda, Jordi. de Jordi, sus alitas están all team. Sus alitas Bastante, están bien, gracias. eso sí, ¿eh? Vale, ¿cuál es el player que dio boom? No, para. Vale, el player que dio boom, 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 boom. ¿El mejor o el que explotó? El que explotó primero. El que explotó fue el séptimo, el que tuve las críticas. Tuve muchas El del críticas, beso. sí. Tuve muchas críticas negativas, pero tuve muchas reproducciones y mucha nueva audiencia. Y la gente me decía que, bueno, quería dejar de hacer ese tipo de contenido, pero yo no lo dejé, porque yo sabía lo que podía conseguir. Y gracias a Players, hoy día tengo lo de Just Club, porque gracias a ese programa, la gente que se pusieron en contacto conmigo para abrir el mundo del negocio vio mi programa antes. Wow. Entonces, al fin y al cabo, Players me ha colocado donde estoy ahora. Y vale, ¿y cuál ha sido el mejor episodio que la gente dice que wow, ha molado este episodio, ha molado y tal y eso? Yo creo que el último, ¿eh? El último vídeo ha sido muy bueno. Donde Gracias. sale Julia 19, creo que la conoces. Sale Julia 19, sale Dana Fenty, sale Influencer de España, que es Fantasino, que es un chico que está firmado con Adidas. O sea, trabaja con los de Bellingham y tal. O sea, es influencer top top. Y luego sale otra chica que es dominicana, que tiene como 100.000 seguidores así y tal. Y Dana Fenty, guineanos, Bombocito, no sé si lo conoces a ese chico Sí, de José Nique, TikTok, José José Nique, Nique. y es que es buenísimo. Vale, ahora que aparece José Nique, vamos a explicar un poco. La gente critica que la gente le falta el respeto a los demás en Players. Van en plan,
¿Quién es el que más palabras malas dice a otra persona? ¿Cómo lleváis eso? A ver, no es falta de respeto a la gente, básicamente. Es en plan, cada uno tiene su opinión sobre las apariencias o el cuerpo físico de una persona. Yo lo que, cuando una persona viene a aparecer en Players, sabe a lo que va, ¿sabes? Y tienes que, vas a decir tus gustos. Sean, si te gusta esa chica, dices por qué te gusta y por qué no, obviamente. Y si la conoces, dices por qué dices que no te gusta, ¿sabes? No es falta de respeto a nadie porque básicamente eso ya se hace en otros sitios. Solamente que el guineano o las personas guineanas no están acostumbradas a ese contenido. Ese es verdad. A Y ver. yo creo que es algo que tenemos que empezar a normalizar. Porque en otros países, mira, por ejemplo, te digo una cosa. Un negro va al cine a ver una película de blancos. Pero un negro va a ver en el cine una película de negros. Will Smith. Ya, pero te estoy diciendo, por ¿De ejemplo, de africanos? africanos. No. ¿Ves? ¿Por qué no normalizamos lo nuestro primero? Pero yo también quiero ver algo así, en plan, también. ¿Sabes qué es la mentalidad de cada persona? Yo, por ejemplo, soy una persona muy conservadora. Sí. Para mí, cosas de players y tal. Ahora bien, hay gente como Hillary, como tú has dicho. Ahora, lo que sí es malo es que si yo critico una cosa, pero en Ken, a escondidas, yo también consumo eso, o yo critico una cosa, pero si es un blanco que lo hace, yo lo estoy consumiendo. Eso es lo que también se llama hipocresía, ¿no? Sí. Ahora bien, ¿no ha pasado algún momento en que la gente está ahí, se va mal después de players y tal y eso? Ha habido discusiones por ciertas cosas, pero no directamente por lo de Players, sino por algo en el pasado y quizás eso haya afectado mientras estamos grabando, pero siempre ha salido todo ¿Pero bien. te cuesta dinero hacerlo? Sí, la verdad es que cuesta mucho dinero en hacer Players. Porque yo normalmente yo pongo de mi dinero y también tengo un amigo que suele poner de su dinero para ayudarme, ¿sabes? Y no tengo una persona que pone dinero para ayudarme, no tengo un inversor así. Entonces cuesta mucho, por ejemplo, cuando quieres traer, no sé, tienes que alquilar una casa, tienes que pagar el Uber a tal persona, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, yo sé que, si yo quiero que tú, digamos que tú, yo quiero que tú salgas en Players, yo te voy a pagar el Uber para que tú salgas, porque yo sé lo importante que tú vas a generar en ese vídeo. Entonces son gastos, gastos, Pero gastos. hay gente que no mira eso, hay gente que mira en plan, bueno, Rubén, es players y tal, y eso, yo te lo digo más porque aparte de esas cosas, crear contenido, hago cine, en plan, Sí, miniseries y sí. tal, y traer a personas. Y a ver, hablando en serio, ahora la parte económica, en Guinea, si hubiese gente que tiene visión, Sí. sabrían que deberían invertir en tu proyecto y en tu producto. Entonces, Ya. me sorprende que hasta ahora nadie vino así en plan. A ver, hay A gente ver, hay que... gente que viene en plan, bueno, chaval, lo haces bien y tal, pero en plan, quiero ser patrocinador oficial de Players. A ver, hay gente que me ha propuesto ser inversor de Players, pero luego nada. Luego se queda en Hacen ruido habladurías. y tal, y no. Y cuando una persona quiere ayudar a alguien, lo hace, ¿sabes? En plan, de la misma manera que yo te puedo llamar directamente, como me has escrito y tal, así también la persona puede decir, oye, pues mira, te ayudo, pásame tu número de cuenta. Es una voluntad. Pero si tú ilusionas a una persona, porque la verdad hay gente que me ha ilusionado, que me iba a ayudar en esto y tal, incluso el motivo por el cual llevo casi un año sin subir contenido es por eso, porque casi yo ya tenía algo preparado y tal, pero Sí. luego al final nada. Eso que te ha pasado nos pasa al inicio, cuando, o sea, que crecimos un dúo, José Rival y yo. Sí. Entonces, cuando empieza a hacer ese boom en Instagram, en las redes, vienen un montón de personas. Oh, man, no, lo hacéis muy bien, os quiero apoyar. José, José, a uno de ellos le comió la cabeza. Os voy a poner un sueldo a los dos de 1.000 euros y tal. Vais a crear contigo, pero José me llama, Hugo, la verdad es que ahora voy a dejar mi trabajo, ya que este man, yo, José, tú estás bien. Y tal, y hay mucha gente que viene para ilusionar. Es lo que hacen a los artistas, por ejemplo, que están bien. Sí. Porque Rubén está molando, Rubén tiene los jóvenes, las jovencitas que le siguen. Entonces, voy a hablar con él, que me vea, no, Rubén es mi chaval y tal, Sí, lo sí, hacen sí, sí, para, sí. ¿sabes? Y entonces a la última no hace nada y eso es muy triste. Ahora bien, ¿cuál es el pez que más reproducciones ha tenido? El play es que más reproducciones ha tenido. A ver, no lo sé de memoria, pero bueno, dame un segundo y lo miro. Pero yo creo que ha sido el último. El último ha tenido muchas reproducciones. Espérate. Mis vídeos. A ver, el que más. Pues sí, efectivamente el último. No, el penúltimo. Tiene 32.000 reproducciones. Wow, wow, Tiene wow. 1.000 likes.
casi 400 comentarios. ¿Cuál es el público que más consume Players? Podría decir, ¿de qué edad a qué edad? Supuestamente de 16 a 24, pero como yo tengo las estadísticas de quienes ven todos mis vídeos y tal, gente de 35 y 45 ya ve muchos mis ¿De vídeos. qué país se consume más? España y Guinea Ecuatorial, pero yo creo que son más guineanos que viven en España. Ok, vamos a hablar ahora. Empezaste con Players, lo hacías duro y tal, te salió una competencia. ¿Sí? Y se llegó tanto en plan, erais como el Cristiano Ronaldo y Messi de los Players. King of Uno con Hoy es Hoy. Según tengo entendido, él empezó y ¡boom! Empezó King of Uno, King of Uno y la gente, ah, lo típico, si tú estás Sí. molando, viene una nueva persona, mucha gente empieza, ah, oh, no, este ya no mola más y tal. ¿Realmente hay un beef entre tú y King of Uno? Sinceramente. Hoy estamos hablando para hablar la truth, como dicen los A ver, no chavales. hay ningún beef, pero siento que en plan hay gente que busca beef para llamar la atención. Yo, por ejemplo, soy una persona que no busco tener un problema para molar. ¿Sabes? Yo prefiero trabajar y demostrar mi trabajo. Entonces, vi cosas. Yo vi el contenido de chaval y la verdad dije, hostias, hacía falta, porque al fin y al cabo en Guinea yo ya no vivo ahí. Yo vivo en España, entonces hace falta alguien ahí que viva y que haga ese tipo de contenido. Yo le puedo apoyar y le di el follow, incluso le seguí, porque me di cuenta que él me seguía, pero yo no le seguía En dije, Instagram o en YouTube. Instagram. Entonces yo le seguí, dije, bueno, voy a apoyarle y tal, no tengo ningún problema. Pero luego vi cosas que no me gustaron De su parte. de su parte, comentarios que no me gustaron. Mira, yo por ejemplo, que él haga una entrevista y que diga que los que le han hecho en plan, Su referencia. sí, y no me mencionaba, Ah, era en Boco Boco, ¿no? sí, en plan, no me mencionas, pero haces el mismo contenido que yo hago, es como que, wow. Yo no, o sea, yo por ejemplo, yo no tengo vergüenza de mencionar que alguien me ha ayudado. O sea, yo lo digo muchas veces, al fin y al cabo donde yo estoy es gracias a mis amigos. Porque al fin y al cabo hay veces que no he tenido dinero para grabar un vídeo de Players y mis amigos me han ayudado. ¿Sabes? Hay que valorar los que han hecho algo por ti. ¿Sabes? Y me molestó que hay cosas que no mencionaba. Al final de su vida, yo no tengo ningún beef con nadie. Y me imagino que cuando veías el vídeo en tu mente, bueno, por lo menos va a reconocer que se ha inspirado en mí Sí. y nada de nada. No mencionó. Sin nada. No lo mencionó. Pero no pasa nada. Le dejé de seguir porque al fin y al cabo no me restaba nada. Al fin y al cabo yo tengo mi trabajo, tengo lo de Players y tal, y sé la gente que me apoya. O Pero sea se que... creó un como un rifirrafe entre eso de que no, Rubén versus Ogono, Ogono versus Rubén y tal y eso. Vale, te voy a hacer una pregunta, Hugo. ¿Por qué casualmente he parado de hacer vídeos y él ya no saca Players? O sea, ya no saca su hoy es hoy. O sea, ¡Punchline! ¡Qué bueno! ¡Es verdad! ¿por qué ahora que ya no saco vídeos, ella no saca? ¿Por qué? Bueno, estuve con él en Guinea y tal, en plan, está trabajando. Está trabajando, pero casualmente igual que yo. Eso es cierto también. Bueno, se podría decir que llegaste a... Porque lo que sí pasa es que muchas veces en Guinea Ecuatorial es difícil monetizar, ver algo de ingresos con lo que uno está haciendo, ¿vale? Yo estoy en YouTube, estoy más en Instagram, que es mi fuerte, pero en YouTube no tengo los números que tú tienes, obviamente, y tal. Pero si yo puedo ganar, aunque sea 20 o 30 euros, tú ganas más. Entonces, por lo menos, más o menos, algo habrás monetizado a través de Players. Sí, pero dices por YouTube directamente o por otras fuentes. Bueno, por YouTube y otras Sí, fuentes. otras fuentes, por ejemplo, hay un chico que se puso en contacto conmigo, se llama Mad Lion. Ah, sí, Mad Sí, Lion, sí. tiene su línea de ropa, pues hombre, que promocione algo en Players, pues vienen cosas así. Ah, eso es bueno. Ahora Sí. bien, no solo King of Uno. Está habiendo, investigado un poco, programas. Sí. El chaval este que se llama el nigeriano En Picadores o Nigeria. Picadores o algo Sí, así. picadores. Aparte hay como otros programas Sí, sí, ahí. sí. Hay un Hoy es Hoy o Players de Bata que intentaron hacer, pero vino y pasó sin pena ni gloria y ¿Sabe tal. lo más gracioso? ¿Qué? Que yo me reí mucho de Bata.
O sea, la iniciativa y la voluntad, porque mira, uno de ellos se puso en contacto conmigo antes de subir el vídeo, me dijo, oye, me encanta el contenido que haces ahí en España y tal, me gustaría hacer algo similar. Y como que me dio un permiso, pero yo le dije, no tienes que pedirme permiso porque al fin y al cabo todo el mundo tiene derecho de hacer contenido, ¿sabes? Yo no he creado nada, entonces lo puedes hacer. Y vi el primer vídeo y me gustó. Obviamente tiene fallos en plan de la cámara, sonido y cosas, pero me reí bastante, incluso a día de hoy, si salgan otro vídeo, yo lo vería. Y el explicador es, ¿tú te crees que has de una manera u otra incentivado o has influenciado a estos nuevos creadores, estos programas que están viniendo después de ti? En parte sí, pero muchos de ellos también ya hacían su contenido aparte. Y la verdad es que a mí me gusta mucho Picador y yo lo consumo mucho. O sea, me gusta lo que hace y al mismo tiempo nos da contenido cada semana, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, Ah, él da contenido cada sí, semana. cada 2 semanas, O o sea, él es sea, el que más trabaja ahora a día. mismo, o sea, siendo un nigeriano viviendo en Guinea, es el top ahora mismo. Bueno, aparte de Santi, porque Santi ahora mismo, Santi, ah, sí. Santi es, pero a nivel contenido, ¿cómo se suele decir? No, estabilidad no, en plan. Ah, back to back, dando y Sí, dando y dando y él dando. lo Ah. hace muy bien. O sea, Sí. pero Constancia, justamente. él trabaja con Guinea Vista o algo así, ¿no? No lo sé. Nigeriano, porque lo hace él solo, todo. O sea, los nigerianos vienen a Guinea y os vienen a sacar ya. No, pero él se siente más guineano que nigeriano, ¿eh? Lo toma muy en serio. Bueno, él es 100% nigeriano. Yo soy mitad, mitad, mitad guineano, mitad nigeriano. Los nigerianos venimos aquí a sacar a Guinea. Bueno, avanzando ahora, ¿cómo ves el panorama de creadores de contenido en Guinea? A ver, te voy a responder. Bueno, es que no sé si dar esta respuesta, pero yo creo que aparte del nigeriano, Santi y algún que otro, como Tonto el 3D, esos chavales, que sí que llevan ya tiempo en ese mundo, pero luego viene otros que solamente lo hacen para molar, que no lo hacen para crear contenido en general y entretener a la audiencia. Y lo quieren hacer para, hombre, como has visto que este hace contenido, pues yo también lo voy a hacer para molar. Pero al fin y al cabo, tú haces un contenido para tener un resultado a largo plazo y no para molar en el momento. Porque tú no sabes si el contenido te va a favorecer o no. Entonces. Pero luego también tenemos que en Guinea hay como separación de poderes o separación, hay como youtubers, instagramers y tiktokers. Bueno, el boom ya ha venido más con tiktokers. Yo creo que la mayoría de vuestra generación, los chicos, son más youtubers. Sí. Ahí has dicho tonto en 3D, nigeriano, hoy yo soy Kimo Bono y tú. Ahora, de TikTok, conozco a más chicas que hacen TikTok. Sí, Es como si cada uno tiene sí, las chicas lo se suyo, enfocan más ¿verdad? en Las ella. chicas están más en TikTok. Pero ahora, nuestro mundo de Instagram, yo no conozco mucha gente, la gente se está migrando a YouTube y tal, ¿no? A día de hoy sí que es muy triste que en Guinea, la verdad, que muchos chavales que tengan talento, tengan tal, muchos ya están dejando porque no están viendo dinero y tal. ¿Alguna vez sueles hablar ahí con personas que te piden consejos de cómo por lo menos salir hacia adelante y con esto te escriben? Sí, hay gente que a veces me ha escrito en Instagram y tal para pedirme consejos. Oye, me mola lo que haces. ¿Cómo puedo hacer lo mismo, pero en Guinea? Al fin y al cabo, en Guinea hay muchos límites en Guinea. Pero intenta trabajar con los límites que tienes y con lo que tienes. Porque de lo poco que tienes, puedes hacer algo grande. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, todos mis vídeos de players, los primeros, yo los grababa con un iPhone. No tenía una cámara profesional, no tenía micro. Lo que yo hacía es coger el móvil de un amigo y ese móvil lo uso como micro. ¿Sabes? Si tienes algo limitado, usa eso poco limitado, porque si no, ¿qué vas a hacer? Conocer a gente que, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, si te mueves con gente que hacen TikTok, pues intentar juntaros para hacer un contenido, porque al fin y al cabo, si él es TikToker, tienes un nicho de público. Si esa persona es Instagramer, tienes un nicho de público. Cuando ya os vais juntando, ya creáis un nicho más grande. Y al final trabajáis de ese Pero modo. colaboraciones, no hay como muchas colaboraciones entre youtubers, Porque cada uno instagramers, quiere tiktokers. ser protagonista de lo suyo. Pero ahí está la cosa. Este va a decir, los guineanos son envidiosos. Él va a decir, yo me junto con guineanos porque guineanos son malos. La hermana va a decir, las guineanas, yo no voy a... Si todo el mundo es envidioso y todo el mundo no quiere apoyar a los demás, ¿quiénes son los buenos de la historia entonces? Buena pregunta. Porque tú vas a decir, no quieren juntarse.
José Rival va a decir, es que no queremos trabajar en unión y tal. Al fin y al cabo, ¿cómo vamos a avanzar así A en ver, ajeno? podemos trabajar en unión, pero por ejemplo, no voy a trabajar con gente que son hipócritas. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, a día de hoy yo no puedo trabajar con... Tengo bueno. ¿Sabes? Porque yo le puedo ayudar y al fin y al cabo me puede hablar mal de tal. ¿Sabes? Son cosas que uno piensa y dice, Por eso quizás muchos inversores tienen ese miedo de trabajar con los guineanos, porque los guineanos son muy así, de que te pueden dar la mano, pero detrás te hablan mal. O quizás los inversores también quieren, ya son inmediatistas, no miran a largo plazo, Ya también eso no es mira que verdad. se invierten ahora la cosa. También es verdad. Pero ok, vamos a ir al siguiente punto. Tú antes de, yo sé que de cuando empezaste con esto, empezaste a hablar, andar con mucha gente, chico ¿Sí? fitness, has andado con mucha gente así en el mundo, tienes contactos así y tal. ¿Qué te hace salir de players al mundo de la noche y tal? Guau, el mundo de la noche me toca fuego. ¿Cómo así? Me toca fuego, te lo juro. Vale, digamos que graba Players 10. Sí, digamos que graba Players 10. Y supuestamente yo no tenía dinero para alquilar una casa. Y me iban a dejar una casa para grabarlo. Y casi a 2 o 3 días de grabar, la persona me dice: Lo siento, no voy a poder dejar mi casa para grabar. Pero tú ya piensas que hay gente que sale en otras ciudades. Ya tienes todo preparado, o sea, tienes que grabar ese día. Entonces, había un chico, bueno, hay un chico que se llama Santi que tenía el launch, ¿cómo se llamaba el launch este? El launch de Móstoles, de Santi. Dios, Dios, sí. Dios, Dios. Me dice, oye, podéis venir a grabar aquí sin ningún problema y tal, vale. Pues yo subí en mi Instagram que voy a grabar Players en este lugar y que la gente que quiere ver cómo grabamos Players puede venir. Vino mucha gente, ¿Ah, sí? sí, vino muchísima gente, muchos amigos y tal. Y la verdad es que como que el sitio no estaba vacío. Es como esta entrevista, pero había gente detrás y tal. Y hombre, si la gente estaba consumida y consumía, consumía, consumía. Y el dueño se dio cuenta que, oye, podemos molar como promotores. Entonces, él habló antes con mi amigo y le dijo, oye, por ese promotor es de Dios, Dios, Dios y tal. Yo al principio no quería, pero luego dije, vale, vamos a intentarlo. Lo hicimos una vez bien, dos, y salía muy bien y tal. Y a mí me gustó. Y de repente se puso en contacto uno de los dueños de Chanel, que vio Players también, y que casualmente quería abrir una sesión nueva. Y yo dije, ¿Quiere no, 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 no. Fede, no, 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 no. No, Ah, no, Fede, Fede. es uno de Chanel. ¿Eso te ha dicho? ¿Te lo ha dicho? ¿Te ha dicho que es el dedo? ¿Te pregunto? O sea, te estoy No, fundando. no, no, no me lo ha dicho. Bueno, a ver, Fede Calde, me llevo bien con él, pero no trabajo con él ahora. Por No sé. muchas cosas, muchas diferencias y Vamos tal. a comentar ahí, Y... Pero bueno, se pusieron en contacto conmigo, que quieren hacer una sesión nueva y tal, de jóvenes y tal. Y yo, como normalmente cuando llegué aquí en Madrid, yo salía de fiesta con mis compañeros. Pero era todo reggaetón, no había hip hop, no había afrobeat. Y si quieres escuchar afrobeat, ya es que ya está Chanel. Pero yo no vivía en el sur, bueno, no vivo en el sur, vivo en el oeste y me muevo más en el centro, soy más del centro. Y dije, vale, voy a montar algo con vosotros. Algo como que muy americano, hip hop, afrobeat, ¿sabes? Muy cultura americana. Y pues montamos lo de Just Club, que luego me junté con mi compañera Jasmina, y pues ahí empezó. De primeras, fatal. Estaba muy nervioso y tal, pero poco a poco me empezó a gustar el mundo de la noche, porque al fin y al cabo yo soy creador de contenido, y un creador de contenido mueve gente, y al fin y al cabo la gente esa, que son jóvenes, salen de fiesta, y si vendes eso muy bien, puedes tener un nicho. En eso, en ese campo que es el mundo de la noche. Antes de ahondar en el mundo de la noche, hay una pregunta que se me olvidó y tal. ¿Cómo has llegado a lidiar con fama en tu generación? Ser conocido y tal, ¿te ha traído problemas? A ver, Sí. puertas te ha abierto. Ahí Sí. estás trabajando ahora. A ver, vamos a hablar un poco. ¿Qué problemas puede traerte así en plan ser conocido y eso? Envidia. Hay gente que te puede tener envidia, pero no te lo va a decir directamente. Te vas a ir dando cuenta cuando va pasando el tiempo. ¿Y qué otro problema me ha traído?
yo creo que solo eso, envidia, sin más. Porque hay gente que me ha hablado muy mal o ha dicho algo Sin conocerle. sin conocerme, ¿sabes? Y eso no me afecta como me tiene que afectar, pero sí que molesta un poco que en plan, ¿por qué alguien va a pensar eso de mí si no me conoces? ¿Sabes? Porque hay mucha gente que al fin y al cabo me ha conocido, me ha dicho, hostia, yo no te imaginaba así, pensaba que eras muy chulo, tal. Obviamente, no, esa confianza no lo das a todo el mundo, porque tú no conoces a todo el mundo. Pero sí que cuando ya me conoces, te das cuenta de cómo soy. La imagen que tú vendes, ¿cuál es? En plan, un chico chulo y tal. ¿Esa es la imagen que tú vendes o...? No es la imagen que yo vendo, porque al fin y al cabo en mis fiestas yo intento estar con todos mis clientes, pasar tiempo con él. Va a sonar algo, pero no me paso echando botellas al reloj, ¿sabes? Pero yo creo que es algo que tenemos que ver, la verdad. Vale, ok. Una persona como yo que he sentado cabeza y tal, y eso, ¿no? Y estoy casado y tal. Lo típico que escucho con personas me dicen, man, chuco, Dima, tienes que aprovechar que eres conocido para comer a babies, para comer a chavalas. A ti te dicen, te llegan propuestas así, en plan, la gente dice, tío, Rubén, tú puedes ligar, llega que tú quieras por ser vosotros los jóvenes famosos y tal. ¿Cómo? Ese pensamiento está mucho, lo ves en tu generación, en Sí, lo plan. veo mucho, pero al fin y al cabo somos jóvenes, supongo. Pues las chicas vienen a rao. Hay chicas que no sé qué nombre les suelen dar, en plan, no, este es conocido, quiero andar con él para que Sí. me vean. Hay mucho de eso. De mi parte no se me ha acercado gente así. De chicas. Todas las chicas que se me han acercado son chicas de 10 de 10. Y la verdad es que me llevo más con chicas que con chicos. Literal. Amigos chicos tengo pocos, como 3 o 4. Pero tengo más amigas chicas porque, bueno, también. Es porque yo he crecido en una casa donde solo había mujeres. Entonces, como tengo esa relación fácilmente con las chicas que con los chicos. Pero no, yo de mi parte no he tenido ese problema, ¿eh? De mi Vamos a parte. hablar del mundo de la noche ahora. Hay como un tabú sobre el mundo de la noche, ¿vale? Gente como no sale, gente como que no salimos y tal. Sí. Cuando escuchas mundo de la noche, encima entre guineanos, lo que te viene a la mente, ambiente, borrachera, sexo en los baños, que luego pasó en tu sesión. Sexo en los baños. Gente que no quiere nada útil con su Con su vida. vida, Eso es lo que la gente ve. ¿Cuál sí, es la realidad? O sea, afectan mucho porque este es el mundo de la noche, es como si estás estigmatizado a este, el que trabaja en el mundo de la noche, es porque no quiere nada útil con su vida y tal. mira, prácticamente todo el exceso es malo, pero el mundo de la noche no es malo, solamente que obviamente hay personas que dan esa mala imagen, ¿sabes? Tú, por ejemplo, en mis fiestas puedes venir de fiestas las veces que quieras en Just Club. Vienes, coges tu reservado, estás con tu gente, incluso estás con tu mujer, estás escuchando música, estás bailando y te vas a tu casa. Pero hay gente que sí hace cosas un poco raras y tal, y eso mancha la imagen. Y lo malo es que la gente no se van a quedar con las cosas buenas, se van a quedar con las cosas malas. Por ejemplo, lo del baño. O sea, la fiesta esa que hicimos fue fenomenal, fenomenal, pero la gente no se queda por cómo pasaron la noche, sino por lo que pasó después, tipo el vídeo este y tal. Y es lo que más me preocupa, yo que soy promotor, porque al mismo tiempo eso puede manchar y hacer que otra gente no quiera venir de fiesta. Porque he tenido la suerte que en mis fiestas no he tenido problemas, no ha habido peleas, sí que ha habido eso del vídeo y tal, pero prácticamente Pero en no ha el caso habido. del vídeo, en plan, la gente critica, en plan, el problema fue de vosotros, que no pudisteis garantizar seguridad, o no, es que, a ver, yo como promotor no voy a estar en todos los baños a ver lo que está pasando y tal. ¿Recibisteis críticas realmente por ese evento y tal? No, que si una persona quiere ir al baño, si dos personas se quieren comer y se van al baño, yo qué tengo que ver ahí. En plan, es como si yo digo a una persona, no te puedes liar con una persona. Obviamente está mal en el lugar porque yo no lo haría. O sea, yo si quiero estar con una chica, hay varios sitios para ir, ¿sabes? Pero en el baño yo no lo haría. Pero yo tengo el derecho de decir a una persona, oye, no hagas esto, pero obviamente le voy a decir, no hagas esto en este local o en el baño. Y yo, por ejemplo, yo me enfoco más en lo que está en la sala, dentro de la sala, que en los baños. Porque al fin y al cabo, los que vayan ahí al baño tienen derecho de ir al baño. O sea, yo no puedo prohibir a una persona que no vaya al baño. Y si casualmente los dos van, yo no puedo vigilar eso. Y en los baños normalmente está prohibido tener cámaras. Entonces tú no puedes saber quién entra y quién sale. Entonces, si yo decido, bueno, hay mucha gente que ha puesto en tu directo que no. Si hay cámaras en los baños, ¿por qué no se descubre quién les grababa y todo eso?
A mí me multan por tener Es que cámaras en el no lo voy a baño. ver, sí, claro, ¿Sabes? no voy a ver, Yo no no lo voy a puedo ver. poner cámaras en un baño. Es una zona, es una discoteca. ¿Sabes? Hay privacidad. Obviamente es un sitio público, pero en el baño ya es privacidad de una persona. Entonces, que la gente critique que no había seguridad, no puede haber seguridad en un baño, es una zona privada. Ya hay seguridad en la sala, tipo en la puerta, dentro de la discoteca, pero en los baños es una zona de privacidad. Y yo no creo que ha habido un problema entre que la chica y el chico hayan decidido ir ahí, porque nadie ha obligado a nadie, ¿sabes? Al fin y al cabo, yo no tengo problema en eso. Se rumorea que Fede Calde te dio la mano como su chaval en el mundo de la noche y después, no sé qué ha pasado y tal, no estáis en vuestra mejor relación. Otra gente dice que no, como Rubén es el que está petando ahora, le ha quitado el lugar y otro dice, nada, Fede sigue siendo el boss y tal. ¿Fede te llevó en este mundo? ¿De la A este noche? mundo, sí. En plan de que te dio una oportunidad dándote una sesión y tal. A ver, Fede no me dio la oportunidad. Me lo dieron sus inversores. Porque ellos sí se pusieron en contacto conmigo y querían trabajar conmigo. Y yo, obviamente, en Chanel, yo veía como referente a Fede. Porque hubo un momento que yo veía a Fede como que, ¡buah! Fede es top, ¿sabes? ¿Ya no Y... le ves así? Vale, ya lo dice todo, ok, ajá. Y pues decidí, ellos decidieron que Fede me podía guiar, ¿sabes? Pero llega un punto que dices, si la persona que supuestamente tú consideras top y es como tu referente, ya te hace cosas que no tienen sentido, cosas raras, decides apartarte de él, ¿sabes? Para quedar bien, porque al fin y al cabo tampoco no quiero quedarme mal en un sitio donde trabajamos los dos, ¿sabes? Para que no haya mal rollo. Y decidí, Pero al fin bueno... y al cabo yo creo que luego es la competencia de este mundo anoche. Ahora, bien, existe Wakanda, bueno, Wakanda, Sí, ¿verdad? sí, sí. Wakanda, pero se llama Chanel. Sí, se llama Sala Y luego Chanel. cada uno tiene su sesión. Sí. La sesión de Fede es Wakanda, la tuya es Just Club. ¿Hay otra discoteca en plan aparte de Chanel? Afro Dreams Ah, Club. pero hay más discotecas guineanas, ¿verdad? Pero vosotros lleváis la hegemonía más o menos, o Sí, sois los sí, líderes y tal. sí. Entonces, yo creo que al ser los que más lleváis, se lucha, hay como una pequeñita lucha ahí en plan, ¿quién es quien lo lleva más? Pero si son sesiones diferentes o son los mismos clientes. Pueden ser los mismos clientes, pero los nichos son diferentes. Tipo, por ejemplo, en Just Club vienen más jóvenes y al fin y al cabo viene gente que viene de otras ciudades y otros países. Te digo que, por ejemplo, en Just Club ha habido gente que vive en Inglaterra y vienen solamente por Just Club un día y luego se van. ¿Sabes? Ajá. Es difícil que eso pase en otras sesiones. Pero Rubén, la mentalidad que nosotros tenemos en el mundo de la noche, también quizás porque soy muy arcaico, me quedo con tal, Sí. es que nosotros sabemos que, tal como Jamin, o todo el mundo, Jamin, Kiko, Mister, controlan, ok, eso es lo que está en mi mente porque es mi generación. Sí. Pero luego hay otra realidad, que hay chavales que ven detrás que hacen mejores números que ellos. Sí. Viene The Loyal, viene Wiki, Bomberman, viene Matías y hacen más números a Sabe día de hoy meterse. que ellos ahora. ¿Quiere eso decir que también que nosotros estamos equivocados a estar sentados? Porque en mi mente, el que domina el mundo de la noche entre los guineanos es Fede Calde. Has escuchado algo así, ¿no? Fede Calde para ti. Ajá, entonces, ¿será que somos antiguos en plan de que, bro, eso es lo que pasaba hace 10, 15 años? O este señor es una autoridad en el mundo de la noche. Vale, no me gusta meterme en polémicas, pero si una persona es mejor en algo, puede hacer lo que quiera en cualquier sitio. ¿Por qué no lo hace en otro sitio? Otro sitio en el sentido en que él sí que levantó Wakanda. ¿Es si levantó Wakanda? ¿Sí? ¿No era Kevin NH? No, no. ¿Era Kevin? A ver, yo sabía que Kevin, que no está con nosotros ahora, era el chaval de Fede. Y después Fede es el que, ahora estoy aprendiendo, Sí, obviamente, ¿no? sí. Y Fede es el que controlaba esto, que si Wakanda está. Que por ejemplo, él, ok, vamos a hablar claro, cuando él se fue a Malabo todo este tiempo, bajaron los ingresos de más o menos, ¿no? Porque según lo que se dice, bueno, se ha ido Fede, la cosa no está dando como antes, ¿o no? No, porque básicamente Just Club ha estado petando todo el año pasado cuando Fede no estaba. Y yo creo que, a ver, yo personalmente no conocía a Kevin NH, pero yo cuando estaba en Guinea él me seguía en Instagram. Y yo sabía quién era. Pero no le seguía, pero sabía quién era. Y por desgracia, cuando yo me mudé a España, 2 semanas después murió.
Pero lo que me han contado y lo que he visto es el que controlaba las fiestas aquí. Sí que había, vale, había colaboraciones que hacía con Fede, pero mayoritariamente lo hacía él todo solo. Entonces, Entonces, se yo... puede decir que Fede sabe publicitarse. Es la publicidad donde él es Fede bueno. sabe venderse. Y eso es, puede ser algo malo, pero es algo bueno. Porque cuando te sabes vender y sabes aprovechar oportunidades, puedes lograr cosas que no podías lograr tú solo, ¿sabes? Y yo creo que lo de Fede es que sabe venderse. Pero se vende de una manera que a la larga es malo, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, ¿por qué yo no trabajo más con Fede? Porque hay cosas que hace que no me ha gustado, que no tengo ningún problema con él, que si le veo, le saludo, sin Sí, tal. O sea, o cosas de por profesional, ejemplo, es tú y yo profesional. tuvimos un problema Sí. y tal, pero sin beef. O sea, es un malentendido y tal, pero no pasa nada. Pero al fin y al cabo, hay que decir las cosas tal y como son. Y yo Sí. creo que Kevin NH es el que ha levantado Wakanda. Porque Vale. ha estado haciendo muy buenas fiestas, hacía como que festivales con artistas Sí, sí, jóvenes sí, y sí, sí, tal. sí. Y luego se fue a Ipuac, el antiguo Ahí igual, Ipuac, sí. que Es cuando la... empezó el riff-raff entre Sí, Ivoire y... Ah, sí, sí, sí. vale. Entonces, alguien podría decir que, wow. Fede también, ¿por qué no ha podido hacer cosas como festivales así, cosas así? Vale, ok. A día de hoy, Just Club está aguantando Wakanda. Pero ya no estamos en Chanel. Ah, no estáis en Chanel. Ah, no, estáis en En Teatro el Magno. centro de Madrid, sí. Ah, oh, ahora lo entiendo. Ya habéis salido de Wakanda, ya lo En hacéis. el centro de Madrid. Pero Wakanda sigue. Wakanda sigue, sí. Wakanda siempre ha sido Wakanda. Vale, vamos a hablar ahora del mundo de la noche entre... ¿Qué es lo más raro que tú ya has visto en el mundo de la noche entre guineanos, ambiente, fiestas, la Uf. discoteca y tal? Cosas raras así. Cosas raras que yo te podía decir. Ah. Eso que suelen decir que alguien baja botellas toda la noche y al día siguiente no tiene para taxi, es verdad, ha pasado. Ha pasado. No, digas, no me fue. ¿Tú ya has visto a alguien ahí Sí, de qué? he visto gente, pero bueno, De que, Dima, dale lo que quiere y tal, al día siguiente. hay gente así que lo hacen, pero al fin y al cabo en el momento somos jóvenes. Yo creo que si no arriesgamos o no disfrutamos el momento, ¿quién nos dice que no nos podemos morir mañana? ¿Y qué puede decir que es lo máximo así que alguien ha bajado en botellas? Uf. Buah. Justamente el último Just Club, alguien bajó creo que 6, ¿no? El chico este que estaba en el reservado de medio. ¿Una botella cuánto cuesta? 200, pero él bajaba botella de 400, así y tal. Y bajó muchas. Puedes bajar pocas, pero hay botellas que valen hasta 1.500 euros. Incluso luego te voy a enseñar la carta. Hay botellas que valen 1.500 euros, ¿eh? O sea, no sé, no, yo no bebería eso, pero hay gente que lo baja. Y con una persona baja así, las demás personas van mirando en Sí, plan, sí, 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 ah, sí. como bajan botellas en plan, ¡eh, está la Sí, novia! porque a veces cuando tú bajas botellas muy caras, hay como un show, un espectáculo, y obviamente todo el mundo se enfoca en eso, y la gente ve que eres tú y tal, y Y es eso como que como, da como un caché sí, da un así. caché a la gente. Pero al día siguiente ese chico que bajó No, tuvo que no, volver el a chico que casa. bajó las botellas es alguien que tiene dinero. Volvió en Que bus. vive en su Uber o en su coche. No, son gente, hay gente que sí gasta mucho. Y obviamente es porque son empresarios, son gente que ya genera muchos ingresos. Entonces, eso Pero está bien. vosotros sabéis diferenciar entre un fantasma y alguien que tú sabes que este tiene. Sí, yo sé diferenciar. Pero ¿cuál es el modus operandi de un fantasma? En plan, va a querer ahí que le vean o cómo es. No, a ver, no podía decir eso, pero sí que no. Es para no hablar mal de mis clientes. Al fin y al Ah, cabo son mis vale, también te voy a clientes y dar, te voy eso. a dar ese. Sí. Bien, tú que estás en la boate y tal, y eso sabes quiénes petan y quiénes no petan, qué música petan y tal. Sí. A día de hoy, vamos a globalizar la música guineana en sí. ¿Cuáles son las canciones más demandadas ahora? Las músicas de Jason Killer, las de Alu, sobre todo O sea, Alu. ¿cómo sabes? O sea, cuando ponen la canción y la gente Sí, salta. la gente salta. Yo creo que las canciones ecuatoguineanas que se consumen mucho en las discotecas son las de Jason Killer y las de Alu. Alu es su amigo, por eso le está No. promocionando a A él. ver, puede ser mi amigo. Pero antes de ser mi amigo, profesionalmente es artista y hay que dar el valor. O sea, hay que decir que, joder, esta persona lo está petando y Alu lo está petando Es su porque momento ahora, en es un plan, se momento. puede decir que es el artista guineano que más peta en España ahora. Sí, y yo creo que en Spotify es uno de los artistas que más reproducciones tiene. O sea, oyentes mensuales. ¿Cuál se puede decir que es el éxito de Alu? La gente dice que, bueno, tiene una hermana DJ, hasta yo también No, no. petaría. Alu, a ver, su hermana le apoya, las cosas como son. ¿Vale?
pero Alu sabe venderse. Cuando tú vas a hacer canciones, tienes que saber vender tus canciones. Está TikTok, están los videoclips. Yo creo que, no sé si has visto el último videoclip de Alu. Lucky Luke. Pedazo de videoclip. Como Lucky Luke. Es como que hay otro chaval que, bueno, aunque habéis tenido vuestras cositas así. No, pero yo no, ya sé que vamos a entrar ahí después, pero yo no permito, yo no meto lo profesional con lo vale, personal. Por ejemplo, B-Wiki, yo respeto mucho a B-Wiki porque es alguien que conozco, pero musicalmente es un genio. Porque piensa, no cualquier artista guineano diría, bueno, voy a hacer un sample de una canción antigua y lo hago como drill. ¿Sabes? Mm-hmm. Para mí es como de las ideas más... ¿Cuál es esa? La de Ndómbula. Ha hecho una versión suya de Ndómbula, pero me parece una genialidad. Uh-huh. Y son cosas que tienes que saber hacer y venderlas, porque al fin y al cabo, ¿qué vende? Las reproducciones. Pero también hay que ser sinceros que cuando es tu momento, todo lo que tú haces vende. Sí. Johnson Killer sale ahora. Johnson Killer puede aparecer. No le estoy quitando los méritos a Wilco, que luego vamos a hablar de eso. Pero Johnson Killer se puede venir. Dubai, alert. Y va a petar, porque es como con este momento, ¿no? Con este momento, obviamente. Entonces, para no perder el hilo, Alu es bueno en eso, en plan, lo está petando. Entonces, en la boata ahora, primero, Johnson Killer. Alu. Sí. ¿Qué más? B-Wiki. ¿Qué? ¿Se pone vivo en la boata? Bastante. Los mayores, ¿cómo haremos una canción? Just give me the light, como si no es claro. ¿Los mayores van a eso? Bueno, la canción esa de No es claro no se está consumiendo mucho ahora, pero la de Ndómbula se consume. No, ya amenazó a todos los de la discoteca que no cuando. Es broma. A ver, la de No es claro. No, lo que pasa es que la gente piensa, a ver, lo único que sí pasó, que no vamos a hablar de eso más. Bueno, ya lo dejamos para el momento ahí. Vamos a seguir con la luz. Entonces. Johnson Killer peta, Alu peta, Wiki también, esa que he hecho en Ndómbula. Sí. ¿Cuál más? Están también los chavales de Loyal. De Loyal, sí. Que la verdad, sí, lo están empezando a petar muchísimo. Y yo creo que tienen que tener un buen equipo detrás que les represente. Porque si hacen las cosas muy bien, pueden llegar muy lejos. Porque mira, por ejemplo, han sacado una nueva canción, la de... Me haces la cobra, ¿tú ves? Esa... O sea, parece una tontería, pero lo peta. Lo está petando bastante. Creo que tienen... ¿Cuántas reproducciones? En mi mente yo suelo pensar que los únicos que escuchan a estos chavales son chavales. Esto ya, gente de... Pero los chavales te ayudan a crecer. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, porque ahora quienes están en las redes y tal son los chavales, obviamente, que reproducen y tal, ¿no? Pero Johnson se dice, ¿Achana no peta aquí en España y tal? ¿No? Perdón, ¿quién es Achana? Me da molesta, Esto se ha hecho viral en TikTok. Bueno, Achana no es un man polémico. Mira, los chavales, escucha, la última canción de Loya tiene 132.000 reproducciones. 132.000 reproducciones. 132.000. Están a punto de llegar a Mario Blas, ¿eh? 132.000. Mario Blas tiene 180.000 reproducciones. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? La canción salió hace 3 meses. 132.000. En 3 meses. 132.000. Bueno, Achana es el que ganó mejor artista masculino. Es el que canta lo de Televisión Guinea. Televisión Guinea con Johnson Killer. A ver, te voy a decir una cosa. Hay un problema de los guineanos. Si tú haces música para sonar en tu pequeño nicho, no vas a llegar lejos. Porque, por ejemplo, ahora yo no sé quién es Achana. Es que has escuchado su música, pero no visualmente no se le vale, conoce. ¿Te ponen a voz? ¿No? ¿Ves? No se pone en la boat. Y yo vivo en el mundo de la noche y vivo de la música también. Si no le conozco... Entonces, o sea, no. O sea... Era Achana y Johnson. A ver, ¿te pueden dar un premio? ¿En qué premio le han dado? No, Achana está petando en Guinea, literal, los últimos 6 meses. Los últimos 6 meses. ¿Sí? Con WM, papá. A ver, ¿tienes YouTube? Yeah. Trae. Luego lo voy a poner para que la gente no... Él habrá escuchado a Achana, pero... Sí que es verdad que su imagen en Instagram, Instagram, para ser el artista del momento y tal, Achana. ¿Has escuchado a Achana, Guinea Ecuatorial? Manfo Achana Den. ¿No? Bueno, esta canción no. Esa chica mamen buena, wow. A ver, espera.
Si estás con auriculares. No, no. Sube el volumen. A ver. ¿Está bloqueado? Sí, está bloqueado. 80, 80, 80. Lo que es verdad que Achana siempre empieza desde bata, pero peta. Pon la de Televisión Guinea que aparece ahí. Pues acabo de salir con una información aquí que hay ciertos. ¿Doble M tampoco? Namire, esto sale en TikTok. Vale, entonces lo que quiero decir es que hay ciertos artistas que suenan en Guinea, petan en Guinea, pero aquí no tanto. Eso. Ese es el mérito de Johnson Killer, de estar fuera y dentro del país. Por eso yo respeto mucho a Johnson Killer. O sea, Johnson Killer, literalmente, hago tobaderas cantando en fan, hago tobaderas. Bueno, Romy también, Ángel Glamour. Ya, pero el impacto, vale, porque en eso de Mafes va Johnson y no va Romy. Esa es otra cosa que luego vamos a entender en el sentido de que, ahora bien, Johnson, se puede decir que lo que Johnson está logrando es una locura. Me parece una locura. Si Johnson viene a actuar ahora aquí en Just Club, a ver, en Chanel, petaría. Petaría. Es que Chanel sería pequeño. Man. Chanel, ¿sí? Te lo digo, Chanel, o sea, prácticamente, incluso... Si tenemos a Joseph Killer, mejor que actúe en Just Club, porque, hombre, mi sala es muy grande, porque en Chanel sería pequeño. Joseph Killer te revienta la sala. Vale, el mejor, el prime de Romy y el prime de Johnson en plan ruido. ¿Johnson ha generado más? Sí. No, no, señores, me estáis matando, señores. Sí. El público dice sí, las chicas dicen sí aquí detrás. ¿En serio? Por la can. Joseph. A ver. Pero Romy canta mejor. Exacto. Romy canta mejor, pero Johnson ha sabido aprovechar la oportunidad de sacar a una canción al salón. Johnson. Mira, Johnson Killer yo no le conozco personalmente, nunca he hablado con él, pero es un artista que respeto muchísimo por lo que ha logrado. O sea, a fin y al cabo, si Johnson Killer viene a hacer un concierto aquí, lo petaría más, o sea, estaría como al nivel de los de Trislova. Porque los tíos han hecho concierto aquí y lo han petado. Incluso me acuerdo que fuimos a Chanel cuando vinieron y Chanel llega muy... O sea, estaba petadísimo, la gente no podía estar. Y yo te digo que Joso quiere puede hacer el doble. Y a día de hoy, artistas que tú dices que han estado sonando pero han bajado un poco bastante, en plan tú dices, hey chicos, poneros las pilas, ¿quiénes son así? Que su música sonaba, ya no tanto. Ángel Glamour. Ángel Glamour también. Ángel Glamour. Yo también, es alguien, en su momento me ayudó, pero hay que decir las cosas, ha bajado bastante. Y la canción de Mayuay, esa canción tuvo el año pasado, la canción esa de Ángel, petó. Sí, petó, pero no petó como tenía que petar siendo Ángel Glamour, vale. ¿Sabes? Y Trislova también ha notado ese... A ver, tanto como antes. Lo bueno de Trislova es que son muy inteligentes, saben aprovechar los featuring. En plan, ¿sabes que cuando tú no puedes hacer una canción tú solo? Bueno, voy a colaborar con ese chaval para seguir manteniéndome... Próximo featuring, Trislova con Johnson Killer. A ver, yo siendo el representante de Trislova, yo lo haría. Bueno, también es bueno y malo de una manera que la gente ya va sabiendo ese truco, en plan, chicos, si tenemos aquí y solo ya aprovechas con alguien que peta y tal, es un poco... A ver, lo han hecho muchos artistas. Por ejemplo, hay un artista estadounidense, bueno, no estadounidense, canadiense, Drake. Drake hubo un momento que estaba en su prime, pero se ha dado cuenta que en plan ya no puede mantener eso. Entonces ha sacado álbumes con chavales que sí estaban petando. Es ser inteligente, al fin y al cabo. Eso. Vale. Y ahora, shout out a Lu, que según veo está teniendo buenos números, está trabajando y fuerte. Las mujeres. No hay chicas que petan en el game, en la boat, que suenan así y tal. Es un... Ya, pero hablamos de guineanos. Bueno, guineanas. Y es un tabú. Hay patriarcado en la música. No hay patriarcado, solamente que no hay... No hay ese esfuerzo musical, ¿sabes? Las chicas son tipo, voy a hacer esto, si no me sale bien, lo dejo, ¿sabes? En cambio, los chicos, por ejemplo, Johnson Killer, antes de petarlo con Águila o con esas canciones, llevaba seguramente mucho llevaba mucho tiempo, mucho, ¿sabes? Al fin y al cabo es constancia, tienes que mirar lo que te puede beneficiar y tal. Y hay muchas chicas que yo conozco que cantan de puta madre, pero es que no... Y llevan cantando más tiempo que Johnson Killer, ¿eh? Pero no tiene nada de eso. Un show de Gran Matías el lunes,
otro show de Big Wiki el martes, ¿cuál petaría? Mi amigo, te quiero mucho, pero tú no petarías, sino Big Wiki. O sea, las cosas como son. O sea, yo Matías... Estás haciendo hate a Matías, ¿no? No estamos haciendo hate a Matías. La cara visible del drill. A ver, el que ha ganado mejor driller. Que... Es que, ¿sabes lo que pasa con Matías? Es muy bueno y ha hecho... Dijo que ha tenido los números antes que muchos artistas, ¿sabes? Pero al fin y al cabo tienes que sacar temas que vendan, ¿sabes? Y yo creo que... Estás hablando desde la vista de un productor, un sí, businessman, sí. De un ¿cómo se llama? Promotor. Sí. Ajá. Y al fin y al cabo, por ejemplo, en Dómbula se escucha en todas partes y es un tema reciente. Pero los temas de Matías son los antiguos que se escuchan. A ver, claramente se escucha aún música de Gran Matías, pero son los temas antiguos, pero sus nuevos temas no se escuchan mucho. Y es algo que yo creo que tiene que mejorar en ese aspecto. Y también ha estado inactivo mucho tiempo. No sé por qué, pero ha estado inactivo mucho tiempo. No sé si se ha metido en una discográfica, la Afro Records y tal. Le han prometido el mundo y... A ver, yo creo que Matías aún puede volver a hacer lo que él era, pero al fin y al cabo es trabajo. Has dicho una cosa que Matías... No, será porque Big Wiki hace más ritmos bailables y tal, y Matías todavía es gang, gang, gang. ¿Sí? ¿Eso afecta mucho? Afecta mucho, pero puedes buscar manera de seguir sacando canciones de ese modo, pero que siga vendiendo. Es solamente buscar ser muy creativo. O se puede decir que su prime ya no está, que es el prime de Big Wiki ahora. Ah, no es el prime de Big Wiki, las cosas como Big Wiki puede llenar Just Club. Sí. B-Wiki te llena Just Club. Es que mucha gente no se está dando cuenta de lo que B-Wiki está haciendo. Está haciendo grandes cosas, está haciendo grandes números. Y yo fui a Valencia hace 2 semanas y fuimos a una, porque yo soy la representante de DJs, ¿vale? Y contrataron a mi DJ para pinchar en una fiesta de Valencia y tal. Fuimos y estaba petado de gente, en plan, españoles y tal. Y mi amigo y yo pusimos la canción en Dómbula. Y vimos a una española, pero te lo digo en serio, una española cantando la canción de Big Wiki. Y nos quedamos, mi amigo y yo nos quedamos así, en plan, hostias, si hago tobaderas. Y luego cuando entras en el TikTok de Big Wiki, en plan, las canciones que van compartiendo la gente, ves a españoles cantando Dómbula. Ya me has dado curiosidad, voy a escuchar las canciones de Big Wiki. O sea, al final... La canción de Big Wiki conozco, no es claro. Ya, no es claro, pero a mí, hombre, porque te mencionan y tal, pero es eso. Y Matías, yo creo que, yo sigo pensando que Matías se las cosas él solo. ¿Cómo? Él solo. No entiendo, ¿Matías qué? Sigue haciendo las cosas él solo, y tienes que tener un buen equipo detrás. Bueno, a mí porque tiene un equipo. Tiene un equipo detrás, no te creas. De chavales de barrio y tal y eso. Tiene un buen equipo detrás, y al fin y al cabo, los que te levantan son los que están detrás de ti. Uh-huh. Y tu 40K. Ya. Pero Matías, yo creo que al salir, mira, aquí hay dos cosas que ellos se aprovecharon de Matías y tal, pero al salir Matías de ahí, como que este hate hacia él empezó a... Yo creo que lo que la gente tiene de Matías es envidia, porque ha hecho cosas que otro guineano no ha hecho también, y mucha gente le tiene envidia, pero yo creo que, y se lo voy a decir claramente, tienes que aprovechar esa envidia que la gente te tiene, porque cuando más envidia la gente te tiene es que haces las cosas bien y no apagarte, porque en el momento que ya te apagas, ya está dando más poder a los envidiosos. El problema que tiene uno de los problemas, ¿no? No voy a categorizarlo, que él sube a sus estados y habló alguna vez con él y tal, el problema, y es el problema que tiene mucha gente. Chuco, yo ya no miro Guinea, no, me ha quedado pequeño, yo quiero ser internacional, está bien, pero Johnson Killer va a venir. O John's Big Wiki viene a hacer un show. ¿Quiénes van a llenarlo? Guineanos. Entonces, está siempre bien que uno mire internacional, pero para que un internacional colabore contigo, tiene que ver tus números. ¿Y quiénes son los que te van a dar esos números? Los guineanos. Entonces, no desprecies a tu público guineano, no desprecies a los guineanos en plan, no, quiero hacerme internacional, porque son esos guineanos que al fin y al cabo escuchan tu música, van a tus shows, compran tu... Y ese es el problema de siempre querer enfocarse. Pero ahora mismo, ¿crees que Big Wiki podrá llegar al nivel de pool de Matías? ¿Llegar? Sí, ha llegado. Ahora, la diferencia que yo suelo ver entre Big Wiki y Matías es en el sentido en que Matías, Big Wiki está sonando, pero en chicos de su edad. Ahora bien, hay una cosa que Matías ha tenido de ventaja sobre el que Wiki debería aprovechar, Bomberman, como lo llamáis,
Matías llegó a tener a la prensa. Y mira, y eso es muy fuerte, yo lo sé decir, y por mucho pool que yo tenga, seguidores que yo tenga y tal, yo sigo siendo un creador de contenido. Hugo, ¿tienes influencia? ¿Has cambiado ciertas cosas? Sí, pero a la verdad, cuando habla un diputado del PDG o habla cualquier persona político ya, yo soy un chaval a su lado, en el sentido de que la sociedad te da un plus aparte. Sí. Y entonces, el grill estaba ahí siempre abajo y tal, a tal, hasta que, digamos, sabes que medios ya empezaban a entrevistar a Matías. Sí. Entonces le dieron esa revalidación. Y eso es algo que le falta a Big Week a día de hoy. ¿De qué pasa? Matías llega a Ecuacerlex, le entrevistan 1, 2, 3, pam, Mosto Papi, wow, Rodrigo Quesada, reaccionan con él, le llevan a no sé si qué televisión, la radio y tal, Tris Leva colabora con él y tal. Es una tontería, pero es como un certificado sí, que sí, sí. Matías ya está a otro nivel. Gana los premios Honcham, actúa en Muni Festival. Entonces, aunque él haga 20.000 visualizaciones, pues tiene ese boom. Sí. Yo creo que personalmente eso es lo que le falta a Bomberman. Sí. Bomberman llega a hacer eso, colabora con un grande, sale del nicho de ellos, colabora con un grande, qué sé yo, un Mr. O, un Negro Bay y tal. ¡Pam! Creo que ya le han entrevistado en un canal de estos sí, sí, y tal. Y eso le da un pulso. Exactamente, porque al fin y al cabo la gente, estamos en un mundo en que los medios, la prensa, los mayores sí, son los que dan esa calidad. Pero bueno, vamos ahora a ese gran tema. Este señor y yo tuvimos una trifulca hace, ¿cuándo fue? Un año, cuando yo era el enemigo declarado de los drillers. Papá. Pero vamos a entender una cosa, ¿por qué la gente me atacaron tanto así? Ahora vamos a hablar tranquilamente y tal. Dicen que yo llegué a odiar a los drillers. A ver, creo que hasta ya ibas a llamar a la policía. Y se va, escuché que ibas a llamar a policías a la casa de ¿cómo se llama? B-Wiki, pues bueno. Hay gente que dice que yo envié un patrol de personas ahí a por el chaval. A ver, chaval. No te voy a mentir, no me estoy acordando muy bien del problema ese, porque ya he pasado página, la verdad. No, pasó así, y eso también es, si tú trabajas en la prensa, luego en la prensa, en la tele, en YouTube, gracias, siempre y cuando sí, vas a tener trifulcas con las personas. Sí. O sea, yo creo que es de un iluso pensar que no. Yo tengo opiniones, hablo sobre cosas y llevarte bien con todo el mundo. Eso no va a pasar. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Mi idea, mi punto de vista y tal. Tú eres creador de contenido, uh-huh, ¿vale? Yo creo que en ese punto de lo de Big Wiki y de la canción, tendrías que haberlo dejado pasar. Uh-huh. Porque básicamente es como Eminem, otros artistas, siempre mencionan a cierta gente, ciertos creadores de contenido, ciertos influencers, porque uh-huh, tú eres creador de contenido, tú uh-huh, eres influencer. Uh-huh. Eres influencer, influyes a mucha gente, ¿sabes? Uh-huh. Hay mucha gente que antes no hacía entrevistas, directos, y gracias a ti lo está empezando a hacer. Uh-huh. Y eres una cara visible. Entonces, hay ciertas cosas que creo que no te tienes que meter, aunque te hayan mencionado. Uh-huh. Incluso eso te daría un plus. Ya luego el problema de que le vas a llamar, a ver, dice, ¿cómo dice? La beat de... Pero alguien vio que yo le mandé a la policía, fa, como están diciendo. ¿Pero le llevas a policía? Yo que Mira, yo soy... Llega un momento que la gente ha dicho muchas cosas, me insultan y tal, y eso es algo que yo llevo. Yo creo, ¿vale?, que hay alguien pueda o... Lo primero que pasó es que me llegó eso. Justo cuando yo empecé a atacar a los drillers y tal, lo de Wiki... Yo lo vi en una historia, pero lo pasé. Hugo Wizzy, no es claro, tal, o algo así, pero lo pasé. Sí. Pero llegó un momento, y esto es la nueva de esa canción, escuché solo una historia sí, y tal. Llegó como 2-3 meses después, es cuando yo vengo a escuchar esa parte y su bitch hace a mano. A ver, tú puedes meterte conmigo, uh-huh, lo que sea, el creador de contenido, eso es normal. Pero siempre hay una parte que yo no, la familia, mi familia no la meto en las redes y sí, tal, y todo eso. Bien, más adelante. El chaval explicó que no se refería a mi mujer, que si tal, decía bitch en el sentido en que tal. Pero yo soy una persona que soy muy... Yo, por ejemplo, estoy con mi mujer, jamás he estado con otra mujer. Sí. Entonces yo soy una persona, tener bitch, eso no es de mi estilo, ¿no? Entonces cuando llego a eso, también te das cuenta que cuando me iba haciendo mal, eso pasó hace un año o dos. Un año. No voy a reaccionar de la misma manera, sí que me molestó bastante. Y yo hablé con su manager, Kaita. Ya no es su manager sí, ahora mismo. Y Kaita me dijo que, bueno, voy a hablar con él, a ver, es que tal, que pida disculpas o algo así le dijo. Y el chaval driller, no lo voy a hacer. Esto es lo que a mí más me rayó, ¿no? Sí. Ahora bien, es verdad que
yo me había rayado tanto que decidí... ¿Hay alguien ahí tocando? Así he visto a alguien mirando. Me había rayado tanto, se nos fue de las manos. Sí. Sí que es cierto que no iban a tener ese show al final. Sí que no iban a tener ese show, pero luego hablamos y tal, y se permitió. Pero luego ya pasé página. Sé que la gente piensa que no, tengo beef con el chaval. ¿Cómo tener beef con un chaval? Sí. Me escribió después, se disculpó y tal, fin de asunto. Pero luego que la gente piensa que es una guerra que sigue ahí, cuando yo hablo de top artistas que están, yo le meto a Be Cool Kids, porque es su momento, porque vamos a engañar, ¿no? Pero luego todo ha quedado ahí. Yeah. Ahora, la pregunta es, nosotros vemos vuestra generación como una generación un poco perdida. Sí. ¿Qué opináis de eso? ¿Crees que estamos siendo muy duros, muy críticos como está siendo muy duros con los jóvenes, la verdad. ¿Por qué? Porque yo conozco muchos jóvenes que están buscando la vida como empresarios, están enfocando en muchas cosas. Sí que hay gente que en plan no se sabe qué quiere hacer con su vida y tal, pero creo que nos estáis dando esa mala imagen, manchando eso. Por ejemplo, el directo que hiciste de la chica que hizo esto en el baño y tal, yo creo que en ese punto no tendrías que haber atacado mucho a la chica. Y creo que lo hiciste bastante. ¿Ataqué a la chica? Sí, se notó que atacasteis mucho a la chica. O sea, no buscasteis culpa al chico, buscasteis culpa a la chica. Y eso, al mismo tiempo, puede afectar mucho a la chica, porque, joder, que la gente comparta un vídeo tuyo así, lo estás pasando muy mal, y encima, si puedes hablar del tema, obviamente, yo también hablé del tema y tal, pero había como que una presión más por la chica que por el chico. Y luego, al fin y al cabo, somos jóvenes, y parecía como si los jóvenes no hacíamos otras cosas, que solamente pensamos en salir de fiesta y tal, cuando en realidad hacemos otras cosas. Yo, por ejemplo, bueno, vivo en el muro de la noche, pero hay gente que sale de fiesta, pero de lunes a viernes está trabajando, tiene sus proyectos, tal, y tú no le vas a ver, él claramente no va a subir que, bueno, estoy empezando este proyecto y tal, pero hombre, le vas a ver de what, porque prefiere hacer postureo ahí y tal. Entonces, es una mala imagen que se nos está dando a los jóvenes, y yo creo que tiene que empezar a cambiar, porque yo he visto muchos jóvenes que vivimos, bueno, no quiero hablar del tema de nuestro país y tal, pero es complicado que los jóvenes salgan adelante sin ayuda de que mi tío es tal o conoce a alguien ahí arriba, ¿sabes? Y que he visto muchos jóvenes que a día de hoy, por sí solos, están llegando a lo más alto. ¿Tú sabes por qué ataco a veces cosas de drillers? Imagínate como un padre que tienes 12 años, tu hijo tiene 12, 13 años. ¿Quiénes son realmente los que educan a mis hijos? Van a educar a nuestros hijos. Mis hijos no van a escuchar de momento no van a escuchar a Trish Lova. Van a escuchar a Big Wiki. ¿Sí? Entonces, si Big Wiki está, hago chuka mago, meca mago, kila meca, tal, los niños están creciendo con esto. Sí. Claro que la música no está para educar, es verdad. Sí. Cada uno siempre va a tener su punto de vista. Pero hay cierto, nosotros que, chico, la sociedad no tiene que crecer en un desorden. Así hay los que intentan arreglar las cosas. Y ahora el tema de la chica, hago un programa que se llama Doctor Love. La gente piensa que ataco más a las mujeres. No. ¿Quién decide si hay sexo en una noche o no? La mujer. No, no es lo. La mujer. Si una mujer dice que no hay sexo. No estaba de acuerdo, pero ahí sí de acuerdo. ¿De qué? Si una mujer dice que tú no entras, bro, tú no entras. Claro. Ya, efectivamente, las chicas sí, eso te apoyo. Ahí. Claro, una mujer. La chica quiere y tú dices que no hay es un problema. Claro. Me espera algo. Ajá. Si una chica a ti te ofrece sexo, ¿tú la aceptas? Yo, bueno, es hombre casado, ¿no? No. Pero es un hombre casado, es un hombre casado, es otra cosa. Pero si me estás dejando bien claro, si una chica quiere sexo al típico hombre normal, se acerca, manda a caer, porque chico, una baby me quiere, una baby se me insinúa. Un hombre busca a una chica para sexo, pero tío, ¿estás loco? No quiero nada contigo. Entonces, ¿quiénes tienen eso? Bien. Segunda pregunta. En un año, ¿cuántas veces puede quedarse una mujer embarazada? ¿Una vez? ¿Una vez? Sí. En un año, ¿cuántos hijos puede tener un hombre? Lo que quiera. Vale, cuando la mujer tiene el embarazo, ¿la vía de quién se paraliza? ¿La vía del hombre o la vía de la mujer? La mujer. Lo que yo intento siempre decir a la chica, y eso, fíjate, Dr. Love, hay más chicas que chicos, porque los hombres, man, nos está cerrando el mercado, nos está cerrando. Porque la verdad, mis hermanas, y luego, ok, y otra cosa,
todos los videos de sexo, 90% de videos de sexo que se han hecho viral, ¿la cara de quién veían? Bueno, hay videos que se han filtrado. No, pero la, no, 90%, por ejemplo, de las pelucas de llama de Sim 1, Sim 2, ¿quién están viendo? La chica. Uh-huh. La mayoría de los videos siempre, porque la mujer, el hombre está grabando, quiere sentirse poderoso y tal. Con todo esto, 80% de las veces, quien sale perjudicada es una chica. Entonces, el consejo que siempre doy, hermana, no abras tus piernas a cualquier mindundi. Porque a la hora de la verdad, el embarazo, quieras tú sin ir a clase, el chico sigue haciendo su bocán. Entonces, ahí con 6 meses, 9 meses, tú estás ahí, el chico sigue haciendo la vida. Y si es un imbécil, al día siguiente no quiere hacerse cargo de ese niño, ¿tú qué vas a hacer? Le colocas todo a tu familia. Es que en TikTok se coge un clip de Hugo hablando fuerte así. Este tío es misógino, me da rabia ver ese Hugo, es un tonto este Hugo. Pero me voy a ver el video durante 10, 15, 20 minutos. Uh-huh. Yo tengo una esposa que yo respeto, yo no voy a hablar mal de las mujeres así. Entonces, claro, Cromomis, los demás cuentan, van a coger justo este trozo. Sí. Es que las mujeres abrir vuestras piernas, tenéis que cerrar vuestras piernas. ¡Pop! Ya está, eso es lo que se hace viral. Yo he aprendido a llevar eso a cabo, pero realmente quien controla la situación es una mujer. Sí. Bueno, y es lo que yo intentaba explicar siempre en ese sentido. Pero bueno, hemos estado aquí con Rubén, hemos aprendido muchas cosas. Ahora bien, player, ¿incentiváis cosas malas o no? No. Espera, ¿qué pasa? ¿Sigue grabando? Estamos aquí con esta. Vale. Player, ¿incentiváis cosas buenas o no? ¿Qué le puede decir a Hilary Sono que dice que en players no hay nada educativo, no hay nada bueno y tal? Bueno, eso fue hace casi un año y medio, así que no sé, no he vuelto a tener noticias de ella. Y no la voy a dar bola. Muy bien, muy bien. Pero ahora, entiendes, también esta gente que se quiere, esos chavales. También hay otra cosa del público que quiero aprovechar. La gente son muy hipócrita, en el sentido en que, chicos, siempre hacéis contenido basura. No hacéis contenido que edifica. No hacéis y tal. Cuando tú grabas algo, ahora, yo hago un directo ahora mismo, hace 2 días, era, ¿no? Hace unos días atrás, sí. El tema de Nubi. Sí. 1.200 personas. Mañana si yo traigo a un neurocirujano, aprende a ser un neurocirujano en Ecuador, les voy a tener a 150 personas, 200 sí. personas. A la hora de la verdad, ¿quiénes son los que dais bola? Vosotros sois los ya. Es lo que dijo Faruco. La gente, ¿quiénes pegaron Pepa? Pepa, ya guapa, la fiesta. Es la gente que escucha la música y tal. Entonces decís, no hacéis contenido positivo y tal. Acabo de subir un vídeo donde nosotros ayudamos a jóvenes en PR de cero. El chaval este le abrimos un esto de comida rápida. Sí. Lo ha abierto y la cosa se ha superado. El chaval 2 años después está estudiando, ya tiene un local más grande. Yo no veo a la gente compartiendo eso. Sí. Pero el vídeo donde hablo de Romy Solov, Maripaz, Candel, Vanilla Car, está por todos los estados. ¿Quiénes son los que vosotros sois los que alimentáis? Ya, incluso a veces siempre me dejan comentarios en los vídeos. Oye, pues ya has hecho otro tipo de contenido para educar a la sociedad. Bro, si quieres buscar contenido de educar a la sociedad, busca otro canal. O sea, yo hago mi contenido, ¿sabes? Y obviamente, es lo que tú has dicho, la gente está más interesada en los beef, en los de en players, cosas así que llamen mucho la atención. Porque es lo que la gente quiere ver. La gente quiere ver entretenimiento. La gente no les interesa si has ayudado a X personas, ¿sabes? Uh-huh. Y al final, es eso lo que has dicho. Y esa misma gente se queja que no hagas un contenido educativo. Educativo. No tiene sentido. ¿Próximo proyecto de Rubén? Lo que se pueda hablar, ¿eh? A ver, queremos empezar algo en Valencia. Porque tengo lo de Just Club aquí. Y quiero empezar también a una fiesta en Valencia. Y bueno, lo de players, preparar players 12. Y otra cosa que sí que no puedo mencionar, pero sería muy top. 5 jóvenes, estamos hablando de tu generación, que tú admiras, que wow, puedes decir que este ha hecho tal, 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 tal y tal. ¿Quiénes podrían ser? 5 jóvenes que, o 3 o 10, que wow, a ver, wow. En cualquier área, música, tal, te van a hablar, machuco, dime, te he visto en Ecuador, tú no has dicho mi nombre, es lo que hay. 5 jóvenes. 5 jóvenes. Uh-huh. Wow, 5 jóvenes. Luismi, ¿quién es Luismi? De la selección de Guinea Ecuatorial. Porque yo en plan, yo jugaba con él al fútbol cuando éramos hace como 3 o 4 años. Creo que había un sitio en Caracola donde jugábamos fútbol y he visto su progreso, ¿sabes? Y obviamente teniendo muchos problemas familiares que no quiero mencionar, pero he visto cómo ha progresado como persona
y ahora está en un buen, una buena posición. Y la verdad es que es de admiración pura. ¿Luismi? Luismi, wow, otro joven. Wow. Complicado, ¿eh? Otras áreas. Te puedo decir a Lu, porque cuando yo conocí a Lu, fue hace como 2 o 3 años cuando escuché su canción de Seiba. Incluso yo me acuerdo, incluso si busco el chat, lo compartí en un grupo de amigos y me decían quién es este, no le conocían. Y he visto su progreso musicalmente y la verdad es que es de admirar muchísimo. Otro joven, he dicho Luis Mialú. Otro joven, no sé, no sabía decirte, la verdad. Ahora mismo no me, no... ¿Puedo mencionar a Yaceli? Yaceli, Loyal Baby. ¿Sí? A mí me puede funcionar. ¿Por qué Yaceli? ¿Yaceli? ¿Por qué? Porque, no sé, siempre se enfoca en algo y... Es bailarina, ¿no? Es bailarina y te ha salido en videoclips y todo eso. Yaceli, Yaceli Luismi y Alu. Y no más. Rubén tiene una novia, porque yo nunca había visto, ¿no? Incluso pues, algo así y tal. Hay una baby ahí. Estoy conociendo a alguien. Ah, oh, chavalas, está... ¡Ah, está aquí! No. ¿Está oh, aquí? ¡Público! No. Está... ¡Oh! A ver... Una de esas dos. Una de estas dos. ¡Oh! A ver... ¡Ay, news! A ver, no tengo pareja, pero estoy conociendo a alguien. Pero yo con las mujeres tengo un problema. Me es difícil confiar. Es difícil que confíe en una persona porque hay decepciones. Yo mismo he salido de fiestas, vivo en el mundo de la noche y he visto cosas... que no me gustaría que hagan a mi pareja. Porque al fin y al cabo hay chicas que tipo, pueden ser tus novias, pero cuando una persona le pregunta, oye, ¿tienes novio? Diga que no. Es por ejemplo, yo puedo tener una novia, ¿vale? Y si por ejemplo, sin ofender, ¿vale? No, tú la preguntas, ¿tienes novio? Te diga sí. Pero si viene Bellingham... No, pero ahí esto ya es... Si viene Bellingham, no va a decir que tiene novio. Esto es generalizar. No, no es generalizar. Hemos visto lo de O'Malley. Incluso O'Malley preguntó a la chica, ¿quién es Boy? ¿Ella qué dijo? No. Y su novio estaba ahí. Si hay una entrevista. Wow. Si hay una entrevista del chico, incluso O'Malley subió en Twitter diciendo que preguntó primero a la chica antes de bailar. Vale, yo tengo quizás otra teoría. Quizás tú sabes que decir que tienes novia... o que tú tengas una novia ahí para tu negocio no es muy bueno, en plan de que, o sea, que tú eres players, eres promotor, a veces el chaval es soltero, ayuda así en plan y tal. Puede ayudar, ajá. Pero créame que al final es mejor crecer con una pareja. Sí, ¿no? Sí, por mí yo tendría una pareja e ir creciendo juntos, ¿sabes? Pero es difícil en esta sociedad. Yo creo que es el punto que sí se tiene que hablar. Tener una pareja para nosotros los jóvenes es muy complicado. Por eso admiro a mucha gente que a los 22, 23 vive con su pareja, ya tienen un hijo y tal, les admiro porque es difícil encontrar una pareja. Bueno, las chicas también pueden decir eso viceversa, que los chicos... A ver... ¿Ves? Luego me criticas a mí, Hugo, que yo os defiendo, chicas. Yo te voy a decir una cosa, Hugo. Un chico... puede ser mujeriego, pero cuando se enamora de verdad. Va a quedar bien, está grabando. Cuando se enamora de verdad. Wow. Y, o sea, mira, hay chicos que son, o sea, son mujeriegos, ¿vale? Pueden estar con esta hoy, pero cuando se enamora, ya no conoce a otra chica. Entonces, en el mundo de la noche, ¿las mujeres son más infieles? No. Esta, ya lo ha dicho todo. ¡Chicas! Yo os defiendo. La verdad. Yo os defiendo. No os defiendo. No, pero las mujeres. No, te lo digo muy en serio. Las mujeres son muy peligrosas en el mundo de la noche, Las mujeres son muy peligrosas en el mundo de la noche. Depende de quién entra. Eso, depende de quién. Es que te lo digo yo, sinceramente. O sea, es depende de quién entra. Yo tendría miedo de que mi mujer salga de fiesta. Ania. Yo tendría miedo. O sea, estarías incómodo. Estaría muy incómodo. Porque yo vivo en el mundo de la noche y sé lo que se mueve ahí. Mi hermana, si te liga Vinicius, si tú eres soltera, le dices no a la primera. Si eres soltera y viene Vinicius. ¿Ves? ¿Ves? Pero tiene dinero. Ah, el dinero sí manda. Esto se necesita. A ver, el dinero te pone guapo, ¿eh? Oye, a ver, con dinero hoy en día. Con dinero hoy en día eres feo porque quieres. Con dinero hoy en día, No te voy a mentir, prefiero llorar en un Lamborghini
que Malabo ahí. Bueno, bueno, bueno. Pero en fin, pero posiblemente estás conociendo a alguien y si todo sí, sale bien, estoy conociendo a la vas a presentar al público y tal y eso, ¿no? A presentar al público. Pero es consciente que quizás tus fans femeninas bajen ya cuando tengas, ¿no? No creo. Vale, chicos, hemos estado con Yo Soy Oficial y tal, ya sabéis, aquí está su YouTube, aquí está su Instagram. Yo creo que él es pionero en su generación en todo lo que tenga que ver con reality show. Y dije, bueno, para que no me vean como un ogro que no busca colaborar con la nueva generación, voy a crear Rubén aquí. La verdad que me ha parecido muy bien. Espera, no te corto. Dime. Te quiero hacer una pregunta antes. ¿Eres feliz? ¿Feliz en qué sentido? En general. Súper. En plan, ¿crees que todos los proyectos que te estás proponiendo están llegando lejos? Wow, la verdad es que sí. A ver, de lograr algo inédito en plan, en IG en plan, vivir al 100% de crear contenido y tal. Sí. Yo, o sea, me dedico al 100% sí. de esto y tal, primero. Dos, cambiar vidas alrededor de mí a sí. través de lo que estoy haciendo. Esto es lo que me motiva a seguir hacia adelante. ¿Y pero piensas en algún punto de decir stop? ¿De crear contenido? Sí. Pues la verdad es que en un futuro me voy a meter a la política. ¡Wow! ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo dije? ¿Por qué? Porque todos podemos criticar en las redes, podemos criticar hasta quien espera lo que sea. Solo hay dos personas que pueden cambiar una sociedad, los políticos o los empresarios que tienen dinero. Sí. Entonces, en nuestro país, en el futuro, ahora no, tengo que amasar nombre, nombre, futuro, influencia y tal. Para cambiar, porque a la hora de la verdad, si tú no tienes, pues te acuerdo que te dije, en plan, si tú no estás en la mesa de los mayores, sí. no se te escucha. Sí. Entonces, si tú no logras estar en ese lugar donde se toma decisiones y tal, sí. siempre seguiremos lamentando en las redes y esto es lo que... Pero sí que es verdad que llegará un momento en que yo ya no voy a estar, ya no vas a estar. ¡Ay, Dios! ¡Mi gente me han contado! Va a llegar un momento que sí, pero... llegas a conocer, tú mismo lo sabrás, llegas a conocer muchísimas personas, tienes oportunidades, sí. se te abren muchísimas puertas. Decidí ir a Guinea el verano pasado porque estoy siempre en casa, sí. no salgo. Entonces tú no llegas a entender el alcance de tu nombre y tal, y la verdad que fue genial y estoy súper contento. Pues, ahora creo que todo te vaya muy bien. Gracias, y la verdad que la primera vez que le conocí fue cuando entrevistamos a KG, sí. ahí le conocí, sí. y es un buen chaval, la verdad, yo no sé lo que pasa en las redes y tal, y ha sido súper guay. Y luego también es verdad que solemos pensar que vosotros no respetan y tal, pero yo le escribí, man, y él, wow, súper bien, vamos a hacerlo sí. y tal. Y ha sido un placer, espero vamos, volver a verte. Un placer, ¿vale? Es mío, no te preocupes. Señores, esto es Equa Celebs y yo soy Oficial Players. Yes. Nos vemos.